delivery. Dzeko's header! 2-1 Roma! Secondo palo! Dove arriva il gol di Rudiger! Il primo in Serie A team! La Roma è già in vantaggio! Rudiger, palla dentro, De Vrij, la spirgola, Esharawi! Pallone sul secondo palo! Il gol di Rudiger! Il raddoppio della Roma! Ese balón es fantástico. Mira. Para terminar donde. Moses faz aquele papel também pela direita. William joga lá dentro. Sends it over, met by the head of Antonio Rudiger, who places it perfectly. Rudiger going for glory again. Oh my God, he's finally done it. Tiene la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Muy buenos días y bienvenidos a la ciudad Real Madrid. Hoy vuelve a ser uno de esos días especiales para todo el madridismo. Un día cargado de emoción y con un montón de ilusiones, porque hoy llega al Real Madrid uno de esos grandes jugadores que nos ayudará a ser más fuertes y mucho más competitivos. Hoy se une a nosotros un magnífico futbolista, un hombre que se dejará el alma en cada partido para afrontar todos nuestros grandes objetivos. Una temporada más y un año más vamos a seguir luchando por todos los títulos posibles, con humildad, con entrega, y con ese inmenso deseo y esa ambición que están siempre presentes en el espíritu del Real Madrid
desde sus orígenes. Fortalecer, mejorar y perfeccionar nuestra plantilla es todo un reto. Con estos jugadores se ha conseguido escribir de nuevo una de las páginas más inolvidables y apasionantes de nuestra historia. Y ellos lo han hecho con el talento y el coraje que les ha convertido en jugadores extraordinarios. Son jugadores que forman parte de la leyenda del Real Madrid y de la leyenda del fútbol. Pero ellos además han demostrado que representan esos valores esenciales que han marcado la historia de nuestro club a lo largo de nuestros 120 años de existencia. Todo lo que se ha conseguido ha sido porque lo han dado todo en cada partido, con la convicción de que el sacrificio, el trabajo, el respeto y el no rendirse jamás son el camino para conquistar la victoria. Y también porque, como dice nuestro querido entrenador Carlo Ancelotti, ellos son por encima de todo grandes madridistas. Ellos saben lo que significa y lo que implica ser jugador del Real Madrid. Es algo que se transmite a lo largo del tiempo y es algo que atrae a los grandes jugadores mundiales, a esos que desean formar parte de este mito y de este sentimiento. A todos los madridistas nos enorgullece que esto sea así y que hoy, por ejemplo, tengamos una nueva demostración de todo esto que les digo. Hoy se incorpora al Real Madrid uno de esos grandes futbolistas que tiene todas las cualidades para asumir lo que es jugar en el mejor club de la historia. Hoy llega al Real Madrid uno de los mejores defensas del mundo. Hoy damos la bienvenida a Antonio Rüdiger. Querido Antonio, a partir de ahora formas parte de una familia y de un club únicos, el club de las 14 Copas de Europa. Todos nosotros, nuestros socios y nuestros seguidores, estamos muy ilusionados por contar con un jugador como tú, que ha hecho todo lo posible para que llegue este día y poder cumplir uno de tus grandes sueños, vestir la camiseta con la que quieres completar una espectacular carrera deportiva. Una trayectoria que te permitía elegir entre los grandes clubes, pero tú has apostado por este escudo para vivir sensaciones y emociones en nuestro estadio Santiago Bernabéu, que a partir de ahora te dará la fuerza necesaria para conseguir metas que otros pueden creer imposibles y sobre todo te hará comprender por qué con esta camiseta nadie se rinde nunca. Nosotros también queríamos contar contigo para seguir engrandeciendo la historia del club. Por eso hoy estamos felices de contar con un jugador como tú que lo ha ganado todo. Llegas procedente de otro gran club y amigo como es el Chelsea, donde has sido determinante para conseguir la Champions del 2021, una Europa League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Copa de Inglaterra. Allí has sido un gran referente de un equipo campeón como el Chelsea, como lo eres también de la selección de Alemania con la que ganaste en 2017 la Copa Confederaciones. Sin duda, eres un futbolista con una gran experiencia en grandes ligas como la Premier, la Liga Alemana y la Italiana. Y en las dos últimas temporadas, además, has sido incluido en el equipo ideal de la Champions. Querido Antonio, a partir de ahora ya eres jugador del Real Madrid. Has optado por el mayor desafío de toda tu carrera. Has optado por una experiencia que conlleva también esa responsabilidad infinita que nos define. Y estamos convencidos de que vas a asumir esta nueva etapa con la grandeza y el carácter que han acompañado a lo largo de tu vida. Ahora comenzarás a escribir aquí tu propia historia y el madridismo te acompañará siempre para que en los momentos más duros y complicados sientas que con esta camiseta se consiguen cosas que son muy difíciles de explicar, cosas que ocurren de verdad y que logran enamorar y emocionar a los que aman el fútbol. Aquí aprenderás muy rápido lo que es el Real Madrid y comprobarás que también es una forma de entender la vida. Hoy te acompaña tu familia, aquellos que han estado siempre a tu lado, tu mujer Laura, tus hijos Jamal y Alía, tus padres Anthony y Lee y tu hermano Sar. Ellos saben lo duro que ha sido llegar hasta aquí y han sido un ejemplo para ti. Ellos se sienten orgullosos de ti, al igual que lo estamos todos los madridistas. Sabemos muy bien lo que representa este día para ti, porque es el día en el que te has convertido en jugador del mejor equipo del mundo.
Antonio, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid. Muchas gracias. Tiene la palabra jugador del Real Madrid, Antonio Rüdiger. Yes. Hello, everyone. Thank you very much for having me and my family here. I think this is por la invitación, tanto para mí como para mi familia. Es un día muy especial para todos nosotros, pero claro, en particular para mí. Antes que nada, me gustaría agradecer a mis padres, porque sin ellos no podría estar aquí. Siempre me han apoyado y eso a lo largo de mi vida ha sido muy, muy importante. También me gustaría agradecer al presidente del Real Madrid por haberme dado la oportunidad de jugar en este gran club. También me gustaría agradecer a los socios por haberme dado la misma oportunidad. Muchas gracias. Os puedo prometer que lo daré todo para este club. Quiero ganar todos los títulos que podamos. Para todos los aficionados me gustaría decir a la Madrid y nada más. Muchas gracias. Pues la foto del presidente del Real Madrid con el nuevo futbolista, con el dorsal 22, Antonio Rüdiger, casi la una de la tarde en directo en Real Madrid Televisión, comienza a escribir, como decía el presidente, un jugador que viene con mucha experiencia, con títulos, pero no con el Real Madrid, comienza a escribir su propia historia en un club que va a tener que demostrar, palabras del presidente también, grandeza y carácter para estar a la altura de un club en el que se consiguen cosas inimaginables. Sí, la frase del presidente a Rüdiger, estás ante el mayor desafío de tu carrera, lo has elegido así, uh-huh. Venir al mejor club del mundo, ya estás en el mejor equipo del mundo, y la frase del presidente me ha gustado, la que tú comentas, con esta camiseta se consiguen cosas muy difíciles de explicar, sí. ese es el gran desafío, y luego pues Rüdiger evidentemente esa muestra de agradecimiento a sus padres, sin los que no habría conseguido llegar a esta gran carrera y llegar a este destino, a este gran desafío que es el Real Madrid, y bueno, también al presidente y a los socios. Tiene un recuerdo para los socios del Real Madrid, no lo olvidemos, que son los dueños del club. Eso parece que Rüdiger lo tiene bastante, bastante claro. Lo va a dar todo y evidentemente se ha despedido con ese a la Madrid y nada más, ya en castellano, que es el principio de lo que será también empezar seguramente pronto a hablar también, a soltarse en castellano. Muy elegante, con mucha ilusión. Un pedazo de fichaje y jugador contrastadísimo, y ahora ven lo que nos cuenta en rueda de prensa Antonio Rüdiger. Sí, en un ratito. Detalle que parece obvio, pero a mí me resulta muy importante, yo creo que a todos los que nos están escuchando, mira, fíjate esa imagen con la junta directiva del Real Madrid. Gracias, porque sin mi familia yo no estaría aquí. Es decir, es un jugador con unos valores ya desde que nace importantes. Sí, es verdad. Es el mencionó su familia. Que bueno, es habitual en las presentaciones, ¿no? Pero en este caso además lo ha hecho con muchísimo aplomo, ¿no? O sea, en fin, es un tipo, parece que... Muy maduro. Es un tipo maduro y que no se viene abajo emocionalmente, digamos, fácilmente, ¿no? Es decir, está muy entero en todo momento, a pesar de lo importante que el momento es para él, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido muy interesante lo que apuntaba Jesús, la mención a los socios, ¿no? Porque sí. Cuando... No es muy habitual que hablen de los socios, los jugadores en la presentación, pero hay que tener en cuenta que en el extranjero en general llama mucho la atención el hecho de que el Real Madrid sea de sus socios. Yo cuando lo estuve viviendo en Reino Unido mucho tiempo, me preguntaban mucho, pero ¿y cómo es eso? Y tal, como, no hay empresas detrás, no hay empresas que posean capital. No, es de los socios, pero ¿cómo? De los que van al estadio. ¿Cómo que no hay petróleo? Sí, aquí no hay petróleo. No hay petróleo. Exactamente. Yo creo ni gas, ni nada de eso. Yo creo que eso seguramente a Rüdiger también le llama la atención. Le han hablado, ¿no?, de la estructura de propiedad del Madrid, que es una anomalía absoluta en el fútbol actual. Sobre todo porque además sigue ganando a pesar de tener esa estructura, ¿no?, de que es ser propiedad de los socios, y ha querido tener esa mención especial a los dueños del club, que son los socios, que somos en este caso. ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo he visto a una persona inmensamente feliz, sonriendo en todo momento.
dando las gracias a la familia, como estabais comentando, con las ganas de darlo absolutamente todo por esta camiseta, de ganarlo absolutamente todo con el Real Madrid. De momento, Rüdiger no tiene una liga. Vamos a ver si con el Real Madrid lo consigue. Si ya consigue pues todos los títulos también después de la liga en disputa, pues fenomenal. Pero he visto a un Rüdiger feliz, un Rüdiger muy sonriente, con ganas de empezar y de demostrar el extraordinario fichaje que es. Jugador con una trayectoria ya muy buena, una trayectoria impresionante y con una experiencia que luego en el campo pues se va a notar sin ninguna duda. Miguel. Sí, lo habitual por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cada vez que llega un jugador que se contrata a un futbolista, primero ilustrarle sobre la llegada al club más grande del mundo, cosa que, por otro lado, viendo estas imágenes, el propio jugador recibe y capta inmediatamente cuando, en el caso del día de hoy, ve las 14 Copa de Europa, las 14 Champions, ¿no? Eso por un lado, recordarle que llega al club más exitoso, más grande del mundo, y al mismo tiempo recordarle que esto es fruto de la exigencia que a partir del día de hoy adquiere también Antonio Rüdiger, una vez que ha cumplido su deseo, que es su sueño, que es vestir la camiseta del Real Madrid, pero que a partir de estos momentos, como recordaba Jesús anteriormente, se enfrenta al mayor desafío que haya tenido nunca siendo profesional del deporte como futbolista, ¿no? Pelear absolutamente por la victoria en cada partido, por todos los objetivos que se marca el club en todas las competiciones en las que participa. O sea que, bienvenida, ilustración sobre dónde está, pero al mismo tiempo, esto es el Real Madrid, sí. Y la exigencia es total y absoluta. Y palabras también muy importantes del presidente: si tú lo das todo en los momentos más complicados, que los habrá, porque en las temporadas hay momentos difíciles, tendrás de tu lado, si lo das todo, a la afición del Real Madrid. Pues sí, efectivamente, el presidente sabe muy bien que la afición se vuelca con el equipo cuando el equipo lo da todo, y en esta temporada ha sido una buena muestra de ello. Es decir, que mejor escaparate del comportamiento ejemplar de la afición con el equipo que este año, sobre todo en la Champions, ¿no? Es decir, ha sido algo absolutamente espectacular, y el público, como escucho decir muchas veces a Miguel Ángel, el público ha sido un factor esencial en esas remontadas que hemos vivido en el Bernabéu y tal, y que él ha sufrido. Es que Rüdiger, sabe cómo es ese público. Desde el lado contrario, pues que vio cómo su equipo, el Chelsea, ganaba, se puso 0-3, sí, en el, con un gol de él, y con él jugando un partidazo, y el Bernabéu seguía animando a su equipo, hasta que al Madrid pues hizo esas cosas que dice el presidente, como ha hecho el presidente, cosas inexplicables con cualquier otra camiseta, pero que con la camiseta del Real Madrid pues se producen y pasan. Pues Rüdiger lo sufrió, porque es que estaban ganando 0-3, jugando muy bien, por cierto, el Chelsea en el partido del Bernabéu de vuelta, pero el Madrid no se rinde nunca, y una de las claves, evidentemente, que ese público, yo creo que Rüdiger se dio a quedar alucinado viendo que si vamos ganando 0-3, y parece que van ganando ellos, ¿no? Pues, y al final remontó el... Oye, una curiosidad, si se me permite, ha dicho a la Madrid y nada más. Sí, ha dicho, yo creo, no pude haberla dicho a Mení, pero lo habitual es decir solamente a la Madrid, ¿no? Sí, me hace gracia. Yo creo que se suelen quedar que a la Madrid. Que se ha incorporado la coletilla. Sí, Madrid, parece algo ya natural. Sí, hay que felicitar a Manuel Javois, que es el autor de la letra del himno de la décima, porque la frase ha hecho fortuna. Sí, se va impregnando. Hasta un punto que ya está haciendo fortuna incluso las presentaciones de los jugadores, ¿no? Sí, algo que dice siempre muchas veces Courtois, ¿no? Cuando le entrevistan a José Torres y tal, acaba, da igual que se haya ganado, que se haya perdido, dale, casi todas las entrevistas son después de una victoria, dice a la Madrid. A Madrid. O sea que, bueno, es un detalle a tener en cuenta. Y nada más. No, pero Courtois ha dicho a la Madrid y nada más. Courtois dice a la Madrid. Courtois dice a la Madrid, mira, acaba de decir a la Madrid. Decirle que diga y nada más también. A partir de ahora hay que lanzar ahí una nota de prensa a los jugadores, ¿eh? Diga a la Madrid y nada más. Bueno, pues es la 1:05 de la tarde en directo en Real Madrid Televisión. Enseguida va a comparecer ante los medios de comunicación Antonio Rüdiger como jugador ya del Real Madrid. Estas son las imágenes de la mañana. El reconocimiento médico en el hospital Sanitas La Moraleja. Futbolista, todo perfecto, con ese pulgar hacia arriba, con la sonrisa ya de jugador del Real Madrid, con los doctores, la firma del contrato con el presidente de nuestro club, del Real Madrid, Florentino Pérez. Durante la mañana se acercaba la hora de la presentación como nuevo jugador del equipo, con las 14 Champions, las 14 Copas de Europa. Él ha ganado una con el Chelsea, pero evidentemente viene a ganar al Real Madrid muchos más títulos. Para empezar, la Liga, que no la ha conseguido ni en Alemania con el Stuttgart, ni la ha conseguido con la Roma en Italia, ni la ha conseguido con el Chelsea en Inglaterra. Curioso. Aquí viene a ganar también ligas. Bueno, que viene a ganar Liga y a seguir, bueno, pero claro, viendo la presentación
esa foto, lo que digo, ese imán para cualquier jugador de cualquier parte del mundo, son la sala con, de momento, 14 Copas de Europa, pues evidentemente al margen de la Liga, que el que ha ganado ya su primera Liga, la Champions es lo que hace, lo que genera, lo que labra el prestigio de un equipo y lo que, y más también de un futbolista. Él ya ha ganado una, sabe por experiencia propia lo que es ganar una Champions. Tiene mérito ganar una Champions no estando en el Real Madrid, porque es poco habitual en estas últimas, en esta última década. Lo consiguió con el Chelsea, y, pero evidentemente el desafío es mayúsculo y lo tenía claro, le ha recordado el presidente, como pasa, igual que pasó con Tchouaméni. Has elegido también tú venir aquí al Real Madrid, él también tenía evidentemente otras opciones, pero ha preferido lanzarse al mayor desafío de una carrera futbolista, que es venir al equipo que más Copa de Europa tiene y que la suele ganar de forma más habitual. Todavía no ha comprobado la exigencia del Real Madrid porque todavía no juega ningún partido, pero sí que habrá podido, antes de llegar aquí, hablar con Toni Kroos, claro, hablar con Alaba, hablar con Courtois, con Hazard, con futbolistas que le conocen y saber lo que es el Real Madrid de primera mano. Sí, no, lo sabe, sin duda alguna, al club que viene, sabe que, lo hemos comentado antes, ha sido campeón de Europa esta temporada, pero la siguiente también tiene que pelear por ser campeón de Europa. Por todos los títulos, no solo la Champions, que es nuestra competición fetiche, sino por la Liga, por la Supercopa, por la Supercopa de Europa, por todo lo que juega el Real Madrid. Y bueno, está el Mundial de Clubes, que mundial es de que clubes, sí es por ahí, exacto, en el limbo, no se sabe cuándo se juega, pero que hay un Mundial de Clubes. Claro, que se juega. Exacto, claro, no, todavía no se sabe, todavía en, no está claro. En el mes de enero. No está, que se juegue. No, porque en enero es la Supercopa de España. Vamos a ver cuándo es el Mundial de Clubes. Bueno, o sea, lo que tenemos claro es que la Supercopa de Europa, la es final ahora, es el 10 de agosto. Eso de momento lo tenemos claro. Y la Supercopa, el inicio de la Liga, y la Supercopa de España es en enero en Riad, que es Madrid, Valencia, Barça y Betis. Uh-huh. Pero a partir y que hay un Mundial entre noviembre y diciembre. Vamos a ver cuándo. Y que hay un Mundial de selecciones. El Mundial de clubes hay que buscarlo. Todavía, pero todavía que el Madrid se ha ganado el derecho a jugar al Mundial de clubes, no, evidentemente. No, si va a ser, va a ser una temporada divertida. Todas sí lo son. Pero esta tiene el puntito del Mundial de clubes en noviembre y diciembre. Además, es el nuevo formato, el Mundial de clubes. No, noviembre y diciembre no, porque está el Mundial de Clubes. Mundial de Selecciones, perdón. Mundial de Selecciones, noviembre y diciembre, y Mundial de Clubes ya, supongo, será la temporada curiosa. Sí, 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 y con el nuevo formato donde habrá enfrentamientos entre los diferentes equipos. Vamos a ver, equipos, lo que no sé cuándo se va a hacer, ¿qué? Porque el calendario no lo puedes estirar como un chicle. No parece que hay hueco, está complicado. Es la primera vez que se afronta una situación como la de este año. Jamás en la historia ha existido un Mundial de Fútbol en el que en el mes de noviembre, diciembre, se para la competición y lo que significa luego, por otro lado, eso, ¿no? El desgaste para los futbolistas, claro, física, mentalmente. Y el Madrid irán 15, por lo menos. Y el Madrid que mínimo se llevará, pues prácticamente se quedará sin el 90% es de que su plantilla. Fíjate la cantidad de partidos de un futbolista del Real Madrid. Empezamos, si queréis, hasta que salga Rüdiger, por la Supercopa de Europa. Y ahí ya tienes un partido. Después vas a la Liga. Es miércoles. ¿Y la Liga que te tocará jugar el sábado o el domingo? Depende. Este jueves empieza. Este jueves sabemos el calendario. Vale. Bien, o sea, tienes la Liga, la Supercopa de Europa, tienes, luego empieza la Champions ya, en septiembre. En septiembre, claro, correcto. Y, escucha, contrarreloj, porque en noviembre es la primera fase, que normalmente acababa en diciembre, y este año acaba en noviembre. O sea, va a ser contrarreloj. Luego, Mundial Champions de Clubes, que estamos hablando de un futbolista internacional que irá con Alemania, con lo cual, Mundial de Clubes, ¿no? Mundial de Selecciones. Sí, selecciones. O sea, de clubes, de selecciones. Estoy ya contando historia. Mundial de Selecciones. Enero, Supercopa de España. Y luego enero, Supercopa de España. Y luego el Mundial de Clubes. Y después la Copa del Rey. La Copa del Rey. ¿Cuántos partidos te pueden salir? Pues 80, te puedes llamar una plantilla como la que estamos formando. Te puedes plantar en más de 70, en unos 70 partidos, claro, quizá más. Eso prueba eso hace precisamente de forma obligada que la gestión de esfuerzos, las rotaciones, la dosificación sea obligada y que todos los componentes de la plantilla tengan minutos, no te voy a decir que casi equiparables o parecidos, pero sí muy similares, porque si no es, que es imposible poder afrontar un año en las mejores condiciones posibles, porque sí que es verdad que el Mundial va a marcar mucho, uh-huh, es decir, el desgaste que se produce en un Mundial, y date cuenta que los jugadores que hay del Real Madrid en el Mundial, me acuerdo que en el último, creo que en semifinales estaban metidos hasta 8 futbolistas. Sí, de, no, y mínimo 15 van a ir, 15 sí lo van a arrancar, eso seguro, ¿no? Que comentaba la importancia de la plantilla amplia. En las últimas eliminatorias, uh-huh, en las prórrogas, hemos visto en el campo, estaban los chavales, sí, los jóvenes, porque, y los veteranos, porque ya, decisiones tácticas o ya cansancios y tal, decisiones de Ancelotti, ya no estaban. Y se veía a los veteranos, a los más habituales, Casemiro, Kroos, Modric, animando, Marcelo, animando, y estaban en el campo los chavales que han tenido al final un protagonismo tremendo. Pues razón de más para seguir fichando a este tipo, a Rüdiger, Tchouaméni, porque si encima hay más torneos, más partidos, pues van a tener protagonismo todo. Yo creo que esa imagen de los veteranos
en el, con el Madrid, jugándose la temporada, jugándose la Champions, una prórroga, y con los chavales, los Camavinga, Valverde, Rodrigo, y funcionando muy bien, eso te demuestra que había profundidad de plantilla, pero que hace falta más, como ha comentado el presidente, porque hay la exigencia en seguir ganando títulos y para eso aumentar esa plantilla. Mira, a Barça por la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, 1:12 de la tarde en directo en Real Madrid Televisión, vamos a escuchar al nuevo jugador, Antonio Rüdiger, futbolista alemán, procede del Chelsea, rueda de prensa en directo en el día de su presentación. Muy buenas tardes, querido Antonio. Es un honor para nosotros contar con un jugador como tú, con una trayectoria tan brillante. Estamos convencidos de que nos vas a ayudar a conseguir los objetivos que nos marcamos cada temporada. Y a partir de ahora, el Real Madrid es tu casa y te deseamos, tanto a ti como a tu familia, que seáis muy felices aquí. Enhorabuena, bienvenido y mucha suerte. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a la rueda de prensa de Antonio Rüdiger. Por favor, no olvidéis identificaros y hacer una pregunta por medio. Vamos a comenzar con Real Madrid Televisión, Victorio. Hola Antonio, aquí, ¿qué tal? Muy buenas, Victorio Calero de Real Madrid Televisión. Lo primero de todo, bienvenido al Real Madrid. ¿Qué te han contado del vestuario del Real Madrid, de esa unión que ha hecho posible conquistar tanto la Champions como la Liga esta temporada? Gracias. Yeah, also, sorry, in English, sorry. Like, I think it is, like, very important to know. Me parece algo muy importante. Aquí en el Real Madrid, like, lo más importante es la victoria. Y el Madrid lo ha demostrado varias veces a lo largo de los años, ganando muchos títulos, ganando muchas Champions. Entonces, aunque hubiera dudas por fuera del club, el Real Madrid ha sido capaz de conseguirlo, ha sido increíble. Buenas tardes, Antonio. José Luis Sánchez de Jugones para La Sexta. Tú has sufrido el Real Madrid, lo has sufrido esta temporada con la remontada que tuvo el equipo frente al Chelsea. ¿Cómo viviste ese día? Y si ese día dijiste, yo quiero jugar aquí, ¿cómo lo sufriste al Real Madrid? Yeah, also, yeah, it was a very, like, a very special game. Pues se trató de un partido muy especial, muy intenso. Para mí fue la primera vez que jugué en el Santiago Bernabéu. Y bueno, para el equipo, el partido fue bastante bien. Para mí personalmente, bueno, para mí fueron emociones increíbles. Después del tercer gol, seguía habiendo buen ambiente, un ambiente muy positivo, una atmósfera muy positiva. Nada, en general me he llevado unas emociones muy destacables y claro, ahora mismo poder jugar para un club así, ni decirlo, es increíble. Sí, Pablo Polo de Marca, enhorabuena. Yo te quería preguntar un poco por la competencia, que evidentemente la tenías en el Chelsea y la vas a tener en el Madrid. Llegas a un equipo con dos centrales que han respondido muy bien este primer año, como Militao y Alaba. ¿Qué puede aportar a Antonio Rüdiger para complementar esa pareja de centrales? Yes, of course. Real Madrid is stacked with. Claro, es normal. El Madrid tiene muchísimos jugadores muy, muy buenos, en particular en mi posición. Pero yo me siento bastante seguro, la verdad. Lo que podría llevar mi contribución, pues sería, digamos, competitividad, algo muy saludable para cualquier equipo y que nos anima a todos a seguir luchando. Pero es un desafío que
me interesa mucho. Antonio, por aquí, Alberto Freile de Televisión Española. Yo quería preguntarte, eres un central muy experimentado, esta es la cuarta liga en la que vas a competir, lo has hecho en Inglaterra, en la Bundesliga y en Italia. ¿Qué diferencias encuentras entre las competiciones que te atrae de competir con el Real Madrid, de hacerlo en la Liga Española respecto de la Premier? In general, for me, para mí, en general, tener la oportunidad de jugar en varias ligas es algo maravilloso, la verdad. Diferencias, pues en Alemania, pues la liga alemana es muy física, hace falta correr mucho. Italia, en cambio, es un país muy táctico. Es importante aprender a controlar cada partido. Mi equipo en particular era muy ofensivo. La Premier League, wow, hay que jugar muchos partidos, todos tienen gran intensidad, es una liga muy muy física. Y por lo que se refiere a la liga, pues en la liga hay un fútbol muy muy bueno, con un montón de presión, y estoy emocionado, es un reto nuevo para mí, a mí me gustan. Hola, Antonio, aquí Manu de Juan para Diario AS. Te quería preguntar por tus recuerdos sobre el Real Madrid en tu infancia. ¿Qué ha representado para ti el Real Madrid a lo largo de tu vida? Que lo vemos mucho, que jugadores siempre dicen que el Madrid representaba algo importante para ellos, todas las Copas de Europa. Quería saber qué recuerdos tienes tú del Real Madrid que te hayan marcado. Yeah, like I think for me it's Ronaldo Nazario. Pues yo recuerdo a Ronaldo Nazario. Fue mi ídolo. Era un ídolo en general donde yo me crié. En mi pueblo todo el mundo quería ser delantero y todo el mundo quería ser como Ronaldo. Zidane, también me gustaría mencionar a Zidane también, el gol que marcó contra el Leverkusen en la final, un gol increíble. Yo mencionaría a estos dos jugadores en particular. Hola, Antonio, ¿qué tal? Aquí, buenas tardes, Antonio Mena de la cadena SER. Quería saber cuándo tuvo el primer contacto con el Real Madrid y por qué elige el Real Madrid con todas las ofertas imponentes que también tenía. ¿Por qué elige el Madrid por delante del resto? Yeah, this the first time I pues la primera vez que hubo un contacto entre el Madrid y mi agente, en realidad, fue en septiembre del año pasado, comienzos de septiembre. La segunda vez que yo hablé directamente con Ancelotti fue en abril. Y creo que ese, mi contacto con el Mr. Ancelotti en abril, fue el momento más importante, porque fue allí cuando tomé mi decisión, cuando decidí jugar por este club con Mr. Ancelotti. Antonio, ¿qué tal? Chechu Parra del Chiringuito. Vuelves a compartir vestuario con Hazard, Thibaut Courtois y Kroos. Te quería preguntar, ¿alguno de ellos se puso en contacto contigo para que ficharas por el Real Madrid o lo tenías claro desde el principio? Gracias. Like I think this is something you can hear from other people something, but this is you have to. Pues a veces por ahí alguien intenta contactar contigo y convencerte, pero al final son decisiones que uno tiene que tomar por sí mismo. Y yo, sinceramente, las personas que mencionaste, no tuve ningún contacto. ¿Qué tal, Antonio? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Quería preguntarte cómo vas con el español, si pronto te podremos escuchar en castellano. Y después, no te conocemos mucho, pero hemos visto vídeos tuyos y pareces una persona espontánea, divertida, carismático. Quería saber ese carácter, ¿qué crees que puede aportar al vestuario del Real Madrid? Yeah, like
Sí, pues conmigo es difícil esperarse algo fuera de la cancha, la verdad, porque me gusta mucho charlar, reírme, me gusta mucho bailar. Pero claro, en el campo soy muy serio, no me gusta bromear. Mi contribución al vestuario, pues, es mi espíritu de luchador, mi liderazgo. Esa, espero, va a ser mi contribución. Pero claro, Roma no se construyó en dos días. Lo importante primero es aprender el idioma, que es muy importante, estoy de acuerdo contigo, y luego ya veremos. Así que haré todo lo que pueda para aprender español lo más rápidamente posible. Hola, David Álvarez del País. ¿Qué tal? Has dicho que la conversación con Ancelotti fue muy importante para que te decidieras. Y también has dicho que hay dos centrales de muy buen nivel ya en el Real Madrid. Algunas veces has jugado en una defensa de tres centrales, también en defensa de dos. En esa conversación con Ancelotti hablasteis de cómo podías encajar en el equipo. ¿Qué te dijo? ¿Qué fue lo que te convenció? ¿Y en cuál de esas defensas te encuentras más cómodo? Gracias. No, eso era. Escucha. A ver, mi conversación con Ancelotti. Él me dijo que me quería aquí, que confiaba en mí y que seguramente podría haberle ayudado mucho, tanto a él como al equipo. Sinceramente, a mi edad, eso ya es suficiente. Al fin y al cabo, estamos hablando de Mr. Ancelotti. Ya se sabe que en el Madrid va a haber competición. Nada se puede dar por sentado, pero yo estoy listo para luchar por mi sitio. Hola, Antonio. Buenos días. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Bienvenido. Dices que en tu infancia te marcaron un poco Ronaldo, Zidane. Como defensa, me gustaría saber un poco en quién te ves identificado. ¿Qué defensas, un poco, aunque eres un jugador conocido, te has fijado y te ha marcado un poco tus inicios en el fútbol? Yeah, like who I prefer the most. There's a lot of top quien prefiero. Hay evidentemente defensas de muy alto nivel, pero si tuviera que elegir uno, Pepe. Sería Pepe. Pepe tiene unas características que me encantan y además, por lo que sé yo, fuera de la cancha también es una persona muy simpática, es buena persona. Y bueno, en el campo es un monstruo, me encanta. Hola, Antonio. Aquí al fondo Álvaro Montero, Mediaset. Has dicho hace un segundo que en abril hablaste con Ancelotti. Por entonces se iba a jugar la eliminatoria contra el Chelsea, tú marcaste en el Bernabéu. ¿Cómo fue de difícil para ti jugar ese partido sabiendo que prácticamente ibas a ser jugador del Real Madrid? Sinceramente fue fácil, porque nada estaba claro en aquel momento. Y aunque hubiera estado claro, aunque hubiera alguna indicación, al fin y al cabo es importante ser profesionales. Y en aquel momento mi objetivo era eliminar al Real Madrid. Hicimos todo lo que pudimos, no lo conseguimos, lamentablemente, pero fue fácil mantener la concentración en ese partido. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, Rubén Cañizares de ABC. Aparte de la eliminatoria de cuartos contra el Madrid, imagino que verías el resto de partidos del equipo, en octavos contra el PSG, en semifinales con el City, seguramente en la final con el Liverpool, no sé si ya tenías el contrato firmado. Quería saber cómo has vivido esta remontada del Real Madrid esta temporada en la Champions, qué has sentido. Y si en algún momento se te pasó por la cabeza desear estar en ese momento ya con la camiseta del Madrid. Yeah, like I think what Madrid did last year in the bueno, lo que consiguió el Madrid el año pasado en la este año en la Champions, no sabría cómo describirlo. Ha sido increíble. Increíble.
obviously the final, like, I knew obviamente cuando se disputó la final ya sabía que iba a jugar por el Real Madrid, entonces claro, iba con ellos y me encantó que ganaran porque con mi equipo anterior había perdido dos finales contra el Liverpool y me encantó que el Madrid pudiera ganar en esa final también para que el año que viene podamos seguir compitiendo para ganar más títulos. Hola Antonio, enhorabuena por el fichaje para el Real Madrid. Acabas de decir que el Real Madrid ha ganado la Champions, la decimocuarta, pero es que además también ha conseguido otros dos títulos como la Supercopa de España y la Liga. ¿Te lleva más presión, te mete más presión llegar a un club que acaba de ganar tres títulos y que es el club más grande de la historia que ha ganado 14 Champions? Gracias. Al fin y al cabo, pues este es un club muy, muy grande. Y es un paso muy importante para mí, pero intento disfrutar de la presión de alguna manera. Yo me siento muy afortunado por estar aquí, por hacer lo que amo. Esta es mi filosofía, sinceramente. Es una presión que me gusta tener. También he sufrido presión, por ejemplo, luchando por quedarme en una liga. Este es un tipo distinto de presión y me gusta. En fondo, Sergio Quirante de Gol. Había dos números disponibles, el 12 y el 22. Me gustaría saber por qué has escogido el 22 y si el 12, al ser de Marcelo, un futbolista que es el que tiene títulos aquí, era como tener un peso demasiado añadido en la camiseta. Like me, I just like the number two. A mí me gusta el número 2 en general. Es el número también de Carvajal, ¿no? Entonces tenía que elegir entre el 12 y el 22 y nada, escogí el 22. No, sinceramente no me fijé mucho, no lo he pensado demasiado, la verdad. Nada, me gusta el 22, tiene buena pinta. Aquí Antonio. Hugo Carrasco, de OK Diario. Quería saber si entre los equipos que han contactado contigo está el Barça y que después de haber rechazado varias ofertas para venir en el Real Madrid, ¿entiendes la decisión de Mbappé? So, like, yes, there was interest from Barcelona. Había interés por parte del Barça. I told my brother it's Real or nothing. Pero le dije a mi hermano nada. And what do I think quiero of jugar Mbappé? Por el Real o nadie. Like, y lo que opino sobre Mbappé. Sinceramente, como no lo conozco personalmente, no sé mucho sobre por qué tomó esta decisión. Yo, sinceramente, solo estoy contento de estar aquí. Cada uno toma sus propias decisiones. Es asunto suyo, yo no sé. Hola, Antonio. Aquí a la derecha, Óscar Maya para... Aquí. ¿Dónde? Hola, para Óscar Maya, para la agencia EFE. Quiero preguntarte por un dato que después de tu fichaje me sorprendió y es que fuiste el jugador más rápido de la Premier League. Aquí también vas a tener competencia, pero también cogiendo esos datos serías el jugador más rápido de la Liga. Me gustaría preguntarte cómo trabajas este aspecto que también es clave en tu estilo de juego. Gracias. Yeah, yes, like to be quick. I think these days pues, as a defender because la rapidez como defensa hoy en día es muy importante porque muchos delanteros son muy rápidos y muy hábiles. Además, hace falta presionar y es importante ser capaces de seguir de alguna manera los delanteros, con lo cual la rapidez es muy, muy importante. Buenos días, Rüdiger. Soy Pablo Sandemera, el programa Madridistas de Decisión Radio. Quería preguntarte, antes has comentado que tuviste el primer contacto, o al menos tu agente, con el Real Madrid en septiembre, pero quiero saber cómo fue
La conversación con tu familia la primera vez que le cuentas, oye, voy a ir al Real Madrid o estoy hablando con ellos. Me interesa sobre todo cómo reacciona tu familia. Mi familia está encantada con esta oportunidad porque saben lo grande que es este club. No saben mucho de fútbol, pero sí saben quién es el Real Madrid. Yo tengo dos hijos, además. Así que también lo hablé con mi mujer, evidentemente. Pero vamos, que fue una decisión muy sencilla. Hola, buenas, Rudiger. Nacho Barragán, de Madridista Real. El primer partido de pretemporada es contra el Barcelona, un clásico. ¿Qué supondría para ti debutar con el Real Madrid en un clásico? I think this is a game that you pues noticed already, like as a young kid. Es un partido. Think it's the biggest game in Spain. Que desde pequeño ya sabía que básicamente es el partido más importante de España. Aunque sea un partido de pretemporada, nosotros y ellos también queremos ganar. Entonces estoy muy emocionado por jugar este partido. Es una emoción única poder jugar el partido en vez de simplemente verlo en televisión. Tu primero, tu primero. Hello, Tony. This is José Claros from. Hola, Tony. Soy José Claros de la televisión hondureña. All this is about win. You said it's all about win. Antes, dijiste que lo único que importa en el Madrid es la victoria. Pero aparte de eso, ¿cuál va a ser la principal diferencia entre jugar por el Chelsea y jugar por el Madrid? No me gusta hacer comparaciones entre clubes, porque cada club en el que he jugado ha sido muy importante para mi trayectoria profesional. Entonces, claro, en el caso del Madrid hay muchísima presión, una presión que no se puede evitar, y como dije antes, hay que tratar de disfrutar de estos momentos aunque haya presión. Nada más. Buenas tardes, Antonio. Soy en Gabriel para G Deportes. Conociendo el interés del Barça en jugadores como Christensen, Azpilicueta o Marcos Alonso, me gustaría saber si has tenido la posibilidad de hablar con ellos de la posibilidad de jugar, enfrentaros en un clásico, y qué significaría esto para ti. I don't even know. Pues no sabría decirte la verdad. Ya el fichaje parece ser, los fichajes suelen ser algo bastante complicado. No sé si lo puedo hablar sinceramente. Azpilicueta sigue siendo un jugador del Chelsea, no puedo decir nada más, no sé cómo contestar sinceramente. Última pregunta, por favor. Hola, Antonio. Álvaro Hermida, de Babel. Antes de venir aquí, has posado con todas las copas de Europa del Real Madrid. ¿Qué has sentido haber tantas Champions juntas? ¿Te ha impactado? Of course it impressed me. Claro, es algo que me ha impresionado. Porque ver esas copas te enseña básicamente cuál es el único objetivo de este club, la victoria. Ya está. Y yo quiero formar parte de todo esto. Así que nada, algo que me ha impresionado mucho. Gracias a todos. Bueno, pues se suelta con algo de castellano en la entrada, en la despedida. Acabó la rueda de prensa de Antonio Rudiger, 1:35, cosas que ha dejado muy claras. Es el club donde aquí se exige la victoria y a eso ha venido, a ganar. Y su entrada en el equipo lo ve como muy saludable para el equipo, porque va a haber competitividad, ¿no? Competencia en su posición. Dice, hay más jugadores muy buenos en mi posición, pero yo estoy seguro de mí mismo. Y eso es bueno para el equipo. Él lo ha hecho, es un desafío que le encanta. Él sabe que hay grandes jugadores en esa demarcación en el Real Madrid, pero dice que eso le anima todavía, le ha animado incluso más a venir al Real Madrid, aparte de toda la historia del Real Madrid, añadir esa competitividad
que él va a añadir a este equipo. Él no tiene ningún problema, es un desafío que le apasiona. Es que ha dicho que le gusta la presión, esa presión que se vive en el Real Madrid de querer ganar siempre, y la que va a tener él para poder ser titular de un equipo con estos pedazos de centrales que tiene el Real Madrid. Dice que no le preocupa, que la competitividad es buena. Y me ha gustado también, porque lo habíamos hablado nosotros antes de que compareciera en rueda de prensa, sobre la atmósfera del Bernabéu. Es lo que se dio cuenta de esa atmósfera positiva cuando ellos, su Chelsea, iba ganando 0-3 y veía de todas formas la atmósfera positiva que veían. Hola madridistas, soy Bárbara Quesada y hoy vamos a hablar de las 10 cosas que deberíais saber sobre nuestro nuevo fichaje, Toni Rüdiger. Empezamos. Sus padres son de Sierra Leona, pero tuvieron que emigrar a Alemania debido a la guerra civil. Por lo tanto, Rüdiger nació en un barrio de refugiados de Berlín el 3 de marzo de 1993. Se ve que el fútbol es cosa de familia porque su hermanastro, Saer Senesi, también fue futbolista. Estuvo 6 años en el Borussia de Dortmund. El debut de Rüdiger en la Bundesliga fue con el Stuttgart un 29 de enero de 2012 con tan solo 18 años. Es un central de gran envergadura, mide 1,90, por lo tanto va a ser el jugador más alto de toda la plantilla, solo por detrás de Thibaut Courtois, que mide 2 metros. Tiene una gran experiencia en las grandes ligas y es que ha estado en el Stuttgart, en la Bundesliga, ha estado en la Serie A con la Roma y los últimos 5 años de su carrera han sido en el Chelsea, en la Premier League. Además, el central posee un gran palmarés. Con el Chelsea ha ganado una FA Cup, una Champions League, una Europa League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa. Pero no es todo, porque con la selección alemana también ha ganado una Copa Confederaciones. Rüdiger forma parte de la selección alemana desde 2014. Ya suma 50 participaciones y 2 goles. Por las filas del Real Madrid han pasado un total de 9 jugadores alemanes, por lo que Rüdiger va a ser el 10º. Y además va a volver a compartir vestuario con Toni Kroos, que ya fue compañero suyo en la selección alemana. En varias ocasiones, el central ha confesado que su mayor referente futbolístico es Pepe, el portugués que todos conocemos porque estuvo 10 temporadas en el Real Madrid. Y por último, no nos queremos olvidar de su faceta más solidaria, y es que Rüdiger inauguró en enero de este mismo año una fundación para ayudar a la población de Sierra Leona. El objetivo es dotarles de recursos económicos para educación, para igualdad y para infraestructura. Bueno, madridistas, pues hasta aquí las 10 cosas que deberíais saber sobre Toni Rüdiger. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribíos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!